con el objetivo de buscar mejoras en el desarrollo de planteamientos estratégicos, el InfoCoop, en conjunto con la Confederación Alemana de Cooperativas, decidió, mediante la ayuda de expertos colombianos, replicar el proyecto de redes de cooperación solidaria, en primera instancia, en 6 centros educativos cooperativos ubicados en diferentes regiones a nivel nacional. Lo que se busca con la red de cooperación solidaria es que esas redes permitan que las distintas cooperativas trabajen de manera colaborativa, se ayuden mutuamente y permitan a través de esa ayuda mutua y cooperación, por ejemplo, disminuir costos haciendo compras conjuntas, inversiones compartidas, pero al mismo tiempo que integren sus procesos y que todo el desarrollo de la economía solidaria y específicamente la educación cooperativa se fortalezca. Si somos 5 colegios, no estamos en la misma, no somos competencia entre nosotros mismos, ¿por qué no buscar generar algunas cosas que son en conjunto? Y pues empezamos el proceso de irnos conociendo. Más allá de estatutos, más allá de normativas, a base de relaciones de confianza, que es específicamente lo que se requiere en este tipo de organizaciones, crear un grupo de cooperativas que iban a trabajar para velar por sus propios intereses, pero no individualmente, sino en conjunto, como cooperativas. Y le llamamos crecer al grupito como tal sobre el cual hemos venido trabajando. Ya hemos realizado compras en conjunto, ya hemos realizado negociaciones con proveedores que teníamos, buscado mejores opciones, firmamos un convenio con el SENECOP también para certificar a nuestros estudiantes. Creo que hemos avanzado muchísimo. Entonces somos un ejemplo de que unidos y de que en una red funcionan mucho mejor las cosas. Esta primera experiencia creo que es un punto de partida muy fuerte para pensar que el cooperativismo realmente se puede unir a generar este tipo de experiencias y realmente mejorar las condiciones de competencia de las empresas. InfoCoop, progreso solidario.